Derivado de las constantes denuncias hechas por padres de familia ante las condicionantes que ponen las instituciones educativas por las cuotas voluntarias, el secretario de Educación en el Estado, Guillermo Adame, comentó que este recurso es utilizado para el mantenimiento y para cubrir las principales necesidades de las escuelas. Yo pudiese comentar en un lugar donde tenemos que actuar con 750 mil padres de familia, no esperemos que sea esto una situación donde no se puedan presentar quejas. Qué bueno que las hay, nosotros estaremos al pendiente. Yo sigo insistiendo con los padres de familia que las cuotas las necesitamos, porque los planteles con estas cuotas es como le dan mantenimiento a sus baños, a sus mesabancos, a los vidrios, pero no tienen que ver precisamente con otorgar el servicio educativo. Las cuotas son indispensables, sí, necesarias, sí, pero deben ser acordadas con las sociedades de padres de familia y estrictamente voluntarias. Igual, los uniformes gratuitos ahí están, ya es decisión de las sociedades de padres de familia, a veces tienen acuerdos para tener un segundo uniforme, nosotros respetamos estos acuerdos, pero no puede ser obligatorio. Bueno, nosotros tenemos una muy buena relación con el gobierno federal y entre ellos y nosotros estamos aplicando muchos recursos en las instituciones. Tratamos de mantener sus baños, sus bebederos y todo en buenas condiciones. Sabemos que son muchos los usuarios, casi 500 mil alumnos. No podemos decir que siempre va a haber situaciones que arreglar, cosas que corregir, pero las cuotas de los padres de familia nos ayudan y nosotros las agradecemos que participen también porque esto ayuda a la educación de sus hijos. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigram TV, Pamela Estrada.